noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Mi nombre es Agustín Bravo, esto es Andalucía Debate y lo emitimos a través de Metropolitan Televisión Andalucía, un programa que dura 90 minutos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la noche. Esto podría ser un poquito el comienzo de una promoción. Nosotros lo que intentamos es hacer una promoción diaria, pues hablando de Andalucía, hablando de las cuestiones que nos preocupan y las cuestiones que os afectan a todos y que nos afectan a todos, absolutamente, a todos los andaluces o los que vivimos en Andalucía. Buenas noches, don Juan Carlos Jiménez Laz. Buenas noches, Agustín. Me alegro conocerte y que te hayas presentado, porque yo creo que hay mucha gente que no te que conoce. Todavía no, que todavía no te conoce. No me sitúa. Hay gente que este dice, Agustín, muchacho nuevo que está ahí, sí, en este programa. Este chaval me suena. Este no hacía concursos. No hacía concursos el hombre tiempo, este. Ay, madre mía. De todo hay que hacer, de todo hay que hacer. Juan Carlos, ¿qué tal el fin de semana? Bien, bien, bien. Recuperando el tiempo perdido y, por tanto, leyendo muchísimo. He estado leyendo mucho de muchas cosas, incluida reforma laboral, que si tú quieres hasta de eso te puedo hablar y todo. Bueno, pues lo vamos a hacer de inmediato. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo vamos a hacer, lógicamente. Esto me pasa por meterme yo. ¡Claro! Nada, tú haces invitaciones y yo las acepto. Y tú las coges. Vale, yo las acepto. Déjame que presente a alguien que está con nosotros. Es la primera vez que pisa el plató de Andalucía Debate. Su nombre es Alicia Martínez, es vicesecretaria regional del Partido Popular. Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Alicia. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Yo encantada, además, en un programa en el que Andalucía es la que está a debate, pues muy, muy a gusto de estar aquí con vosotros. Te hemos secuestrado porque supongo que estás muy liada, igual que todos tus colegas y compañeros, ¿no? Pues sí, pero vamos, que mi lío es Andalucía, vamos, que mi lío es la política, es tratar de ver cómo podemos llevar esta tierra al sitio que se merece, a mejorar las condiciones de vida, y por lo tanto el lío es el que hoy vamos a hablar aquí, ¿no?, de todos esos problemas que estoy segura que interesan a todas las personas que nos están viendo al otro lado. Sí, desde luego que sí, además interesa mucho. Ahora voy a leer algún correo y alguna notificación a través de Facebook, pero antes también debo saludar a nuestro ciudadano, don Alberto Matilla. ¿Qué tal, don Alberto? Buenas noches. Muy buenas noches, don Agustín. Un gusto verle. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes. ¿Qué le pasa? ¿Le noto congestionado? Bueno, pues como tenemos aquí de visita a nuestra amiga Siberia, este aire que nos ha mandado, este regalito que nos faltaba, pues aquí estamos todos medio cogiditos, pero bien, ya llegarán los míos, ya llegará julio y agosto, que esos son los, ¿sí?, los propios. Muy bien. Bueno, don Alberto, le escucharemos de inmediato y también vamos a hablar, como siempre, de cosas interesantes, como él, es el eterno cabreado, le llaman algunos, don Antonio Barreda. Don Antonio. Buenas noches, Agustín. Efectivamente me fui cabreado el viernes y vengo más cabreado hoy, sobre todo más cabreado con los casos de corrupción ya tan espantosos que estamos asistiendo por parte del irresponsable de Griñán y por parte de un gobierno que está en absoluta descomposición y de un partido que está, no, ya no solamente está roto, sino que está en un proceso de arrancamiento de ojos de unos líderes contra otros por el reparto de poder provincial. Ese cabreo repercute en que haya 1.200.000 andaluces y que cada vez más familias andaluzas tengan menos comida en la nevera. Bueno, pues fijaos, inmediatamente vamos a hablar, y yo quiero, ahora Juan Carlos le preguntaré lo de la reforma laboral, pero fijaos, Francisco Marchal Santiago, que es un jienense, hola, soy Paco de Jaén, ojalá el 25 de marzo los andaluces nos levantemos de verdad contra la corrupción, la incompetencia de este PSOE, que ha tenido 30 años para arreglar nuestra región y no ha hecho casi nada provechoso para ella. Solamente paro y despilfarro y también discriminación hacia provincias como Jaén. ¿Antonio? Hombre, provincia como Jaén con un consejo de presidencia como Gaspar Sarría, que todo lo que ha podido se lo ha enviado a Jaén. El único problema que hay es que todo lo que ha creado se le ha derrumbado. Y el ejemplo lo tenemos en Santana Motor. Como la Junta de Andalucía coge Santana Motor, la misma se hace dueña, fabrica los Aníbal y al final ha tenido que cerrar todo el polígono industrial. Ha creado un polígono industrial, que es el polígono Santana, que es un polígono industrial que desgraciadamente, como el polígono de la Bahía de Cádiz, está arrasado. Un polígono industrial que incluso estaba pensado para construir tranvías, que incluso se llegó a un acuerdo con algunas empresas vascas para fabricar los tranvías que iba ahí a Andalucía. Pero hoy por hoy es un polígono industrial que es un erial dentro de Jaén, y eso, la responsabilidad es de Gaspar Sarría directamente y personalmente, y su antiguo consejero de innovación, Francisco Vallejo, que también fue uno de los que inyectó muchísimo dinero en Santana, y que inyectó muchísimo dinero en el polígono industrial de Santana, y lo que tenemos hoy por hoy es lo que tenemos. Fijaos, hablábamos la semana pasada de Invercaria,
Y Ángeles Ramírez, a través de Twitter, se refiere a los datos que dimos. Nosotros damos los datos que aparecen en la prensa. Nosotros no somos un equipo de investigación, no jactamos de ellos, no tenemos ni dinero ni personal. Entonces, es imposible. Comentamos las noticias que aparecen en prensa. Dice Ángeles Ramírez, dice, 30 empresas dieron pérdidas en sus cuentas anuales, no quebraron, por favor, hay una gran diferencia. Dice, vale de manipulación y de información sesgada. Y además añade, Ángeles Ramírez, ¿conocéis el capital riesgo? Invercaria tiene un 15% de proyectos fallidos, en el resto de España está entre el 30 y el 40%. Bueno, pues es más alto. Que dice que tiene solamente un 15% de fallido, que va, es muchísimo más. Se refiere en Andalucía, supongo. Sí, es que yo digo en Andalucía. Vamos a ver, si había 39 proyectos de los cuales solamente habían funcionado 7, o sea, es bastante más del 15% de fallido, es exageradamente más. Pero es que habría que planteárselo desde el principio. Primero, ¿es necesario que la iniciativa pública, que el sector público, se incorpore a las sociedades de capital riesgo? La primera reflexión. Es decir, más bien la sociedad de capital riesgo suele estar relacionada con empresas privadas y además fuertemente relacionada con sectores financieros o fondos financieros muy agresivos y de otras características. Punto uno. Punto dos. Es que esas ayudas, además de las que concretamente estuvimos hablando de dos básicamente, que era la de la operadora de vuelos Málaga Nador, que recordarás, de aviones, la línea regular de aviones, y la otra que era de un tema electrónico, de un centro de electrónica que no existía, se estaban dando ayudas cuando ya se sabía que aquello se iba a morir. Es decir, que no funcionaba ni siquiera como una sociedad de capital riesgo, estaba funcionando realmente como un cementerio de dinero público, ¿no? Es decir, que por tanto eso tampoco, también sería bastante discutible, ¿no? Y después volvemos a lo mismo que dijimos en aquel día, ¿realmente había demanda para esos proyectos? Además, en Málaga, Juan Carlos, hay manifestaciones cada 4 o 5 días exigiendo la línea Málaga-Nador. Málaga-Nador, que es fundamental el eje económico andaluz. Fundamental, efectivamente. No sé, supongo que el señor Martín Delgado, que fue el que lo promovió y la fundó, pues tendría algún particular. Hay que recordar también que por Invercaría pasó uno de los sobrinos de Felipe González, que hoy es secretario general de Innovación, nuestro amigo Juan Manuel González Mejía, que también tuvo un rastro por Invercaría para poner una medalla olímpica. Invercaría ha sido un desastre, lo miren por donde lo miren. Y en cuanto a esos fallidos, sencillamente no son ciertos. O sea, es mucho más del 15% lo que ha fallado Invercaria en Andalucía. Y, insisto, la pregunta es desde el principio. ¿Realmente hace falta una sociedad de capital riesgo en Andalucía impulsada por la Junta de Andalucía? Y sobre todo para este tipo de proyectos, que la mayoría es que no se han llevado ni a cabo. Yo no sé si esta persona tiene algún interés o algún contacto con esta empresa, con Invercaria. Ángeles Ramírez, pero desde aquí te decimos, Ángeles, que si quieres, enviarnos más información o nos das tu número de teléfono, te llamamos o nos llamas tú al programa, lo que quieras, ¿no? Es que aquí tienes tu espacio, si nos quieres rebatir lo que, no es que sea una opinión nuestra, es que aparece en la prensa, en todos lados, registrado, ¿no? Otra cosita, Vanessa Merlón nos dice, enhorabuena por el programa, ya era hora de que alguien abriera los ojos a los andaluces, porque a veces muchos andan a ciegas. Bueno, Vanessa, pues hay gente que no quiere abrirlos, o por lo menos nos dicen que ya está bien, que somos un atajo de gente de derechas y que tal y que cual y que lo demás allá. Y cuidado, y añaden que aprendamos del programa de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es el cura que me casó, bautizó a mi hija. Y es como mi hermano, ¿vale? Yo soy el hermano seglar y él es el religioso. Vamos a ver, lo que hace Carlos es admirado por todos, estamos en la misma cadena. Y lo que él busca es la verdad, y nosotros también. Con formas seguramente diferentes y distintas, porque nosotros hablamos exclusivamente de Andalucía y él habla de todo el país. Por lo tanto, jamás conseguirás a la persona que le ha dicho enfrentarme con mi querido Carlos, al que adoro y le quiero, a él, a su madre, a su hermana y a toda la familia y a todos los que hacen ese programa, que lo hacen desde Barcelona. Un abrazo, Carlos. Y un saludo a la persona que nos... No hemos puesto la llamada, pero vamos, ella sabrá quién es y yo desde aquí le mando también un saludo. ¿Por qué no? Vanessa Merlón, después de felicitarnos, dice, si los sindicatos están tan indignados, que hubieran luchado cuando les tocó y no que se lavaran las manos y lo dejaron el marrón a los demás. Ahora,
quieren huelga general. Y cuando había 1 millón de parados, y 2 millones, y 3, y 4, y 5 millones, ¿dónde estaban entonces? Supongo que entretenidos en coger subvenciones, lamentablemente. Pues sí. Bueno, yo creo que la reacción tan poco pensada, ¿no?, de los sindicatos, de no dar ni siquiera un espacio mínimo de tiempo a que esta reforma laboral pueda asentarse y casi ni conocerse realmente, porque, bueno, ha habido una promesa por parte del Gobierno de que se va a tramitar como un proyecto de ley en el Parlamento. Ni siquiera se ha esperado a que eso pueda ocurrir, ¿no? Ya directamente saltaron como un resorte. Evidentemente los sindicatos tienen todo el derecho en este país, gracias a Dios, a manifestarse cuando lo crean oportuno y cuando lo consideren conveniente. Pero a mí sí me sorprende que durante todos estos años que las cifras de parado iban en aumento y que la situación era tan grave y tan difícil, no tuvieron esa rapidez para movilizarse, ¿no? Yo creo que harían bien, porque yo creo que la sociedad en este momento está atravesando unas situaciones tan difíciles que reclama un poco de seriedad, ¿no?, y de reflexión. Y a lo mejor no se trata de manifestarte a la primera de cambio, sino que hay que dar un poco de espacio, un poco de margen, sobre todo porque yo creo que esta reforma laboral recoge, si no ha sido posible, el consenso de las dos partes, pero sí recoge muchas de las aportaciones que han hecho por una parte los sindicatos y por otra parte los empresarios. Y en este momento, en la situación que tenemos, yo creo que es importante llegar a un punto de consenso de centro, digamos, ¿no? Todos tenemos que ceder un poco y evidentemente los sindicatos no pueden en este momento tampoco defender hasta el 100% sus posiciones. También tendrán que ceder en parte. Y sobre todo, lo que yo espero y confío es que efectivamente esta reforma laboral pues sirva para crear trabajo, y esperemos también la colaboración de los sindicatos, porque es fundamental. O sea, lo que nos importa a todos es que se cree empleo, pero también sin desproteger en absoluto a los trabajadores, ¿no? Se tiene que cerrar un círculo, porque hay una batería de medidas que hay que cambiar el sistema, porque lo que es obvio no funciona, y ahí están las cifras de parados, de desempleo y las circunstancias de muchos españoles y de muchos andaluces. Lo que no viene a cuento, y en esto hay que insistir mucho, pero yo creo que esto los andaluces lo entendemos todos, ¿no? Es decir, ustedes han estado callados y han estado haciendo un ejercicio que ustedes decían de responsabilidad. Yo creo que ahora hay que dar tiempo, porque hay una reforma laboral que a mí en principio que no le satisface todo a empresarios ni a sindicatos. Creo que va por buen camino, sobre todo porque lo que necesita la persona que está parada es opción de poder trabajar, y el empresario que se le flexibilice esa a la hora de contratar, porque ningún empresario quiere despedir. Un empresario lo que quiere, lógicamente, es tener beneficio, y lo que quiere es tener su empresa y tener sus trabajadores contentos. Y lo demás es pensar de una forma absolutamente maniquea y absolutamente insensata. Además de esto, cierto es que insuficientes son las cosas, porque bueno, se está trabajando aquí, y yo espero también que esa masa de dinero circulante que tienen que ponerse en manos de los empresarios para que la empresa evidentemente empiece a generar riqueza y el consumo se active y todo esto necesita un tiempo, y unas reformas de tal calado que se están haciendo lógicamente necesitan un tiempo. Entonces las posturas de sindicatos automáticamente con la amenaza de la huelga lo único que hacen es retratarse digamos su propio egoísmo, en cuanto que ellos no han tenido la participación, porque quizás el marco que yo han estado acostumbrado de ser siempre los protagonistas, ahora los protagonistas son los empresarios, porque los empresarios, los trabajadores de este país, es de una vez por todas que les toca ser protagonistas y no a los sindicatos. Bueno, yo recuerdo que ese patronato dio barra libre por parte de los sindicatos para hacer todas las mayores agresiones en democracia que se han hecho contra los derechos sociales de los trabajadores y del conjunto de los españoles. Recordar cuando por primera vez en la historia se le bajó un 5% el sueldo a los funcionarios, como por primera vez se cogieron las pensiones, como por primera vez se quitaron los derechos sociales y una reforma laboral que se hizo en agosto, donde la eventualidad ya acampaba a sus anchas en España. Mientras los sindicatos estaban en un limbo y en una falta de responsabilidad con la democracia y con los españoles y con el conjunto de los trabajadores. Los sindicatos han tenido tiempo para negociar una reforma laboral sentada con los sindicatos. El problema es que los sindicatos
No pueden ser una correa de transmisión de un partido político. UGT y Comisiones Obreras tienen que cortarse esos cordones umbilicales que le unen con el PSOE y tiene que ser más coherente con los conjuntos, con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de España y ser menos manipuladores en la calle, ser menos correa de transmisión y menos testigo de los intereses de un partido y mirar más por los intereses de los trabajadores, porque los 5 millones de parados son 5 millones de sangres de una economía que estaba arrasada, que una economía que cuyo Zapatero decía que había una crisis, negaba la crisis y cuando las medidas que tomó mal tarde, convocó unas elecciones sin un presupuesto, le dejó toda la responsabilidad al Partido Popular mintiéndole en el Parlamento sobre el déficit público, ya incluso Griñán ha mentido descaradamente sobre el déficit de la propia comunidad autónoma en 1,4 y la propia Guaya decía que era un 3. Y en ese sentido, los sindicatos que están ausentes de una realidad basada en unos acuerdos de concertación, que según Boja le habían dado a UGT y a Comisiones 240 millones de euros en 4 años, estamos hablando de 40.000 millones de pesetas en subvenciones. Eso no lo maneja el presupuesto de muchísimas empresas. Y solamente unas empresas de élite como Abengoa, empresas grandes, pueden manejar un presupuesto de eso, pero además es un presupuesto que viene de subvenciones públicas. Los sindicatos no, Comisión Obrera y UGT. Exacto. Sí, Comisión Obrera y UGT, porque hay otros sindicatos de otras características completamente distintas. Han sido el problema, han formado parte del problema y han sido cómplices en que no se hayan tomado las soluciones ni las medidas adecuadas. Por tanto, si han formado parte del problema, han sido el problema y han participado cómplicemente con el gobierno de Zapatero en las medidas que se fueron adoptando o en la ausencia de medidas que no se adoptaban o en la tibieza de las medidas que se llegaron a adoptar una vez encargados por Bruselas, es evidente que ahora mismo protestarán. Y protestan tan rápidamente porque el calendario de protesta ya lo tenían hecho, sencillamente. O sea, lo que les faltaba era la excusa. Y esta es la excusa, sencillamente. Acuérdate que hace la semana pasada yo ya hablaba de que ya estaba calentando motores Comisiones Obreras para preparar manifestaciones próximamente. Ya tienes ahí, ya tienes la del día 19, tendrás la del día 29 también, que está convocada por los sindicatos europeos por el mantenimiento del poder adquisitivo, y bueno, y las que haga falta. O sea, no ha habido ninguna manifestación, ninguna protesta, ninguna huelga, no ha habido nada, mientras que hemos estado fabricando 5 millones y pico de parados, pero ahora sí, en este momento sí. Yo quería decir que esta mañana en un espacio de debate, en un medio, pues he escuchado a José María Fidalgo decir que esta reforma no es tan mala. Por lo tanto, alguien que está ya un poco al margen de responsabilidades directas diga algo así, me parece que bueno, pues que estamos hablando de una reforma laboral, como decía antes, que no puede ser al 100% para los sindicatos ni al 100% para los empresarios. Tenemos que estar en un espacio común y lo que yo sí creo es que agradecen grandemente los españoles es que, escuchados todos, porque hemos tenido mesa de diálogo social durante mucho tiempo, también con el gobierno de Zapatero, durante ese tiempo se han estado haciendo los deberes y trabajando y oídas todas las partes, desde luego el que haya un gobierno que tome decisiones y que ponga sobre la mesa un proyecto de reforma laboral que entra en vigor y que sobre la marcha se va a seguir dialogando con los agentes sociales, pues a mí me parece muy importante. Yo confío en que los sindicatos de aquí en adelante se responsabilizarán de lo que estamos hablando y es de que hay una situación de un 55% de paro juvenil en España, que hay una situación grave y que realmente tenemos que contribuir todos. Y ojalá, confío más en que los empresarios realmente pues apoyen esta reforma, sí, y confíen en un marco de seguridad que bueno pues que les lance a crear empleo, ¿no? Porque en definitiva el empleo no lo crean las administraciones públicas, no lo crean los sindicatos, el empleo lo crean los emprendedores y los autónomos. Y en Andalucía sabemos que más del 85% del tejido empresarial son autónomos que contratan a una o dos personas. Y yo confío en que todas esas personas se sientan respaldados por un marco legal
por un gobierno que realmente les apoye, que se genere empleo y ojalá que poco a poco, pues todos, los sindicatos también se vayan subiendo al carro del progreso en Andalucía y en España. Alicia, es lógico que José María Fidalgo, que anteriormente era secretario general de Comisión Obrera, es decir, una persona nada discutible precisamente de... Por su autoridad sindical. Y además que ideológicamente está fuera de toda discusión en ese sentido, ¿no? Sí, porque pertenece y proviene precisamente de Comisión Obrera. Es lógico que diga eso, porque es que esta reforma laboral es muy interesante y además hay que felicitar a la ministra Báñez por esta reforma laboral, porque esta favorece la flexibilidad interna de las propias empresas, es decir, favorece que las empresas se adecuen a los momentos con elementos distintos a simplemente despedir trabajadores. Hasta este momento, más del 70% de las empresas en España, cuando tienen algún tipo de dificultad, lo que hacen es despedir trabajadores. Y ahora lo que favorece son otro tipo de medidas, otro tipo de ajustes, más de acuerdo a lo que está viendo en las normativas laborales europeas, desde hace años. Lo que ocurre es que eso por un lado. Por otro lado, también favorece el descuelgue de los convenios colectivos, que es fundamental, porque no cabe ninguna duda de que una pequeña empresa no tiene nada que ver con lo mejor con otra gran empresa de ese sector que tiene otros indicadores completamente distintos, otra circunstancia completamente distinta y una evolución y previsiones de futuro también completamente distintas. Y entonces es evidente que tienen que adecuarse y es necesario esos descuelgues, que también es algo que nos acerca a la normativa laboral europea. Lo que ocurre es que como eso va directamente en contra de los propios sindicatos, porque los sindicatos lo que les ha interesado ha sido ser herederos de la política laboral hiperproteccionista de Franco. Y entonces les ha interesado eso, porque eso les hace fuertes a ellos como organización intermediaria. Y entonces, de esa manera, ellos son realmente con quien hay que negociar los convenios colectivos. Ahí radica su fuerza. Y son los distribuidores y los administradores de los fondos de formación profesional, que no se nos olvide. Porque al final, los sindicatos, con esta reforma laboral, se les quita parte del negocio. Aparte del 20% que el gobierno, el nuevo gobierno también les ha deducido ya de esas aportaciones. Hay una cosa que es fundamental, que es como han venido engañando a los ciudadanos andaluces y a los ciudadanos españoles con la crisis, tanto gobierno como centrales sindicales. Cuando aquí había una crisis, que esa crisis se llegaba en Europa, Alemania tenía un pleno empleo, tenía un 5,1, y hace unos meses consiguió el récord de trabajadores de la historia de Alemania, mientras que en Francia tenemos un 8%, que podemos ya considerar un pleno empleo. España se dispara al 25% y en Andalucía concretamente se dispara al 30%. Luego, el problema es Zapatero, el problema es la política que el Partido Socialista ha ido engendrando en España, que ha ido arrasando por completo tanto el sistema financiero como el sistema del ladrillo. Y hay que cambiar de modelo productivo. Y una de las fases del cambio de modelo productivo pasa imprescindiblemente por una reforma laboral. Esa es una de las fases que este gobierno, en un escrupuloso ejercicio de responsabilidad con los trabajadores y trabajadoras, se ha puesto a legislar, en una fase de cambio de sistema productivo. Bueno, vamos a hacer, si os parece, una cosita. Vamos a hacer la primera pausa. No hemos saludado todavía a nuestra compañera Almudena, que nos va a poner sobre la mesa los temas a tratar hoy lunes. Si os parece, hacemos la pausita ya y volvemos de inmediato con muchas cosas, muy interesantes todas ellas.